Es que no quieres sentarte nada más. Sí. La rodilla es que la pierna izquierda, la derecha. Me arranca, me trabaja bien. Ay, pero esto sí me da. Tengo mucho dolor. Ah. Si quieres hacer una especie de camino, la pintura me da que se me está angustiando. Sí. En el que Ricardo ya que cogió el éxito, me cogió con usted. Me tocó gana, sí. Sí. Y en la tierra fría. ¿Se puede descargar papito? Una rodajita de bonito, madre. Ah, voy a borrar las fotos de China. ¿Así? Las tengo en esa memoria. ¿Cierto? En la memoria de su celular. Espacio, sí. Ah, sí, pues para poder tener la otra memoria que usted tiene, la USB. Sí, en esa. Estaba mirando allá. O sea, sacarla del celular y meterla en la arma. Igual yo grabé todo el recorrido. Grabé todo el recorrido. La cama. Allí arriba. ¿Qué pasa? Que grabé todo el recorrido de la cámara. Este tiene un bombillito naranjadito. ¿De verdad? Sí. Ah, sí, está prendido el bombillito. ¿Naranjadito? No, pues rojito. Eso. Ay, me asusto. Sí, está verde, no está grande. Esta piedra por acá. El hecho es un gran esfuerzo. ¿Qué? El hecho es un gran esfuerzo porque llegar allá porque... Es que ya no contaba más. Por eso es que el corazón me está muy bien y yo no me fatigo. Sí. Porque tengo de las piernas por ahí, ¿eh?
respiración, porque cojo un pasito. Si yo me pongo a pasar cada momentico, tomar una fotito y descansar, hasta ahí. Así no, así no, no funciona. ¿Qué cama pasó? No te pensé a visitar el gallito. Creo que sí. Mira. Sí, tu gallito. ¿Que ya llegó? Sí, ya llegó. Sí, esto es más complicado andar por esas cosas que por el caminito de ayer. Es complicado andar por las cosas que por la tierra. La mente sí es cierta, ma. La mente es muy, no puede estar muy bien y la mente en cualquier momento le empieza a pensar que qué está haciendo, yo para qué, ya. ¿Cierto? Sí. Y uno cuando tiene el momento como de pensar y cambiar y después piensa atrás, yo eso, ¿por qué está pensando eso? Manejar como la mente, ¿cierto? Sí. Es que vas a pensar mejor. Estoy bien, bien. Mi desafío es como aprender a manejar eso con Lina. Si Lina trae como mala cosa, yo no sea capaz de revertir eso en cualquier momento. Quedo hecho de por vida.
Pues sí, deberían hacer eso, ¿no? Tienen varios caminos y pongan uno bien arregladito, ¿cierto? Claro. Muy bien. Opciones para el visitante. Sí. Y que quiera hacer esa caminata fuerte, que nada, pero que haya otra opción para... A ver. Yo. Los niños, la gente mayor. Discapacitar. ¿Estás tonto? Mucha. Qué mucho. Por ese puentecito. Duele mucho. Sí, sí. Que llevemos bien. Por eso tenía que dejar de caminar. Yo dejé de caminar mucho. Y por eso estoy aumentando de peso. Porque el año pasado yo caminé demasiado poco. Porque el dolor, ni pude bailar tanto tampoco. En todo el año. Porque el dolor. Y con esas pastillas que estoy tomando, es lo que me hizo el doctor Alejandro. Este año he mejorado muchísimo.
muchísimo. Pero ahora lo hice con un ejercicio exagerado, seguramente, para como me sentí tan bien de subida, no pensé que me fuera. Pero voy a afectar tanto. ¿Qué te pasa? Se molesta más la rodilla. ¿Eh? La bajada me molesta más las rodillas. ¿La bajada le duele? La bajada es, recae más sobre la rodilla. Ah, sí, claro, tiene que ser más fuerza. Toda la fuerza está en las rodillas. Es un músculo de terapia. Ah, está en el aire. Ya que nos vamos por temerario. Sí, estoy comenzando. Me voy a meter por ahí. Sí, pero el niño. Sí. Pero yo me voy a meter por ahí, pasó una muchacha y como mirando cuando yo vaya a meter. Como vea yo, pues la muchacha iba con una botellita de agua y ya. Yo no, sí, es verdad, yo no puedo y meter por ahí. Pero me quedé un rato y para pensar. Porque es uno pesado y subir eso tan largo. Es que el niño pesa mucho, mi hijo, niño. Se puede dejar los huesos pesados en nosotros, pero el niño pesa mucho. El niño es delgado, pero pesa. Porque ahora sí. Mira, el boleto está para ahí. Sí, algo. De la rodilla, la rodilla que me duele. ¿Cómo? Es flexionar las rodillas, que es lo que me duele. Llegaría entonces, si que no se ve. ¿Qué? Negrito. Y abajo yo creo que es allí. Thank you.
Sí, fresco de aire más cierto. Le entra uno como, como que le filtra uno bien la nariz. Ay, tanto sí, pues, y le entra una vez gente como que le entrará una cosa diferente a los suelos. Livianito, livianito. Sí, era Medellín, sí, uff. Sí, Medellín, qué lástima. Pero sí, Medellín. Ya sí te encontramos yo, ¿eh? ¿Eh? Ya sí te encontramos yo. Ah, ya que ya iban llegando. Ellos, ya iban. Sí, ya aquí llegando. Que si vamos a ir después a Sherbrooke, bueno mío. Ya no hay tiempo. No, ahí no sabe. Que Dios nos separa a Ricardo a mí, ya que si éramos como juntos. ¿Qué? Y porque como Dios nos separa a Ricardo a mí, yo quería que venían de que si éramos juntos. Y eso no separado. ¿Sí? ¿Por qué separamos con si Ricardo está por lejos y no está aquí conmigo? Pero siempre lo compartieron, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ustedes saben por esto, tenemos que hacer el esfuerzo. Le iba a visitar a su hermano y todo eso. Que, usted puede definitivamente decirle, voy a ir a visitar a su casa, yo quiero ir, quiero ir a visitar a mi hermano. E irse usted solito a visitar al campo. A visitar a su casa mismo. Y eso es muy positivo para los dos, en su tiempito. Ricardo, de alguna manera no se ha motivado mucho de mí, pues por una. Pero usted puede tomar también la iniciativa, pues que siempre está muy cercano. Pues yo confío mucho en él porque los dos tienen tan buena capacidad de adaptación, gracias a Dios. Confío que se va a dar para allá y está muy bien. Pues sí. Pero eso está por ahí en la PM. Yo creo que él valoraría mucho. ¿Y por qué? Valoraría mucho que para él se supiera las personas de mi mamá, que se quedan los días conmigo. Pero dentro de tanto tiempo ya mi mamá se quedan los días conmigo. Yo creo que ahora él y Alejandro van a definir algo, o sí que no, lo dejan la carajada, porque si Alejandro nunca va a ser capaz de separarse de su familia, ella pierde el Ricardo, que quizá que van a seguir una relación, pues se quiere hacer por lo de lejos. Ah, si no quiere venirse por la edad de la familia. Es que la pego es enorme, de todos, hacia Alejandro y Alejandro hacia todos. Pues es un berrajo, es que ella se hizo cargo de un poco de cosas que ella no debería tener. Claro. Y ya sabe y no los quiere soltar. No se siente capaz. Ya tío, porque estar detrás de la gente, ni de los sobrinos, ni de los papás. Claro. No. Pero en esa cosa, por ejemplo, todo Pedro tiene que pasar por las manos de la gente. Nadie hace nada. Nadie, papi. Nadie hace nada sin pasar por la gente. Usted tiene que tomar las decisiones por todo. Una buena muchachita, pues sí. Yo creo que pues, había una buena parejita. Pero si ella no hace paso, eso es una pendejada que se van ahí. El camino bueno es este pedacito.
cancha de huevo. Palito. O déjalo por además en este comparadito que alguien lo utilice. Ah, sí. Así. Claro, por aquí la gente no, todavía no siente la necesidad. No, bueno, por algún viejito dice, no, no sé si me sirve. Bueno, pongámoslo aquí. Sí, 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 sí necesito, o sea, ya. Palito la chancha. Más 13 grados, es que bueno. ¿Cómo se va a ficar frío más? Increíble. Se me hace más fácil el frío que el calor. Para los días está mucho. Pues ustedes crecieron en la tierra fría, ¿cómo no? Que va a prevenir gente. No, pues que canallas. ¿Cuándo me imagino yo eso? Ni yo, ¿qué hacemos? Yo creo que le doy mucha casa al trabajo. Ay, me echan que eso. Yo no me siento feliz tampoco en el trabajo. ¿Por qué? No sé más, no sé yo. Le veo peros, estar todo el día pegado al computador ahí sentado. Le veo peros a rendirle a otro. No como peros aquí. Le echo más cabeza y ya pienso en línea, que tiene ahí. Yo puedo hacer lo que yo quiera, por lo menos. Bueno, padre, yo creo que ahí es donde está el asunto. Es que el asunto no es bien. El asunto no es bien. Ese es el efecto suyo. Igual porque tú se... Digamos, usted le da las espaldas y se... Usted se va con su situación. Porque es usted, su problema. Yo sé, es el problema. Pues ahora estoy tratando de hacerle tanto la disciplina y eso. Pero ¿qué es la solución? Pues el hábito sí puede, porque ha mejorado. Sí, yo he mejorado, yo sé, sí. Y lo bonito, mi hijo, es que ahora usted está haciendo esos cambios ya con conciencia.
Ya no es por oír, porque nadie lo está obligando, ni lo está chuzando, no tiene a su mamá encima, ni a nadie más, oyéndole la vida. Pero que usted ya ha hecho conciencia de eso y ve la necesidad de cambiar. ¿Se acuerda que hora se va a picar durmiendo? ¿A qué hora se va? No, no. Ponelo, papá. Eso es por la noche, sí. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Ese chale lo corrieron para la playa. ¿Sí? Son claritos que hacen los niños. Sí, eso es un Picasso. Es un Picasso como para ellos con esos ojos. Vale. Como con rabia para controlar eso, que le metí con rabia. Ay, la leña, pero por la tierra fría. Y con este frío, ¿cierto, ma? Me acordé de el tío Toñilas. Tan bueno que huele. Tan bacán. ¿Entra el baño? Se baña. ¿Eso era así, cierto? Papi, ¿el es de mí? ¿Y mi? Venga. La está bien. ¿Está lloviendo? Papi, está lloviendo, mía. Está lloviendo. ¿Dónde vamos? ¡A la bomba! ¿Dónde vienes? ¿Qué pasa? Ay, Dios santo, gracias a Dios. Ay, gracias, mi hijito lindo. Dios te bendiga. Qué vida. Yeah.